Hola amigos de Chile Estudio, estamos aquí en vivo desde el Sky Costanera, piso 62. Aquí pueden ver el lugar donde estamos. Y en un nuevo streaming en vivo. Así que los invitamos a conectarse, a conversar, a preguntar, porque estamos sorteando una entrada doble para acá, para que vengan al Sky Costanera y tengan una vista 360, completamente panorámica, de Santiago, y además dos entradas dobles para la Feria Vida, que es la feria de vacaciones y viajes más grande de Chile, organizada por Cernatur este 1, 2 y 3 de septiembre en la estación Mapocho. Así que ahí pueden ir a esa feria, pueden conocer nuevos destinos, planear las vacaciones, saber de cultura de la región y también gastronomía. Y hablando de gastronomía, aquí estoy con Don José Miguel Domínguez, cofundador de Food Trip, y vamos a hablar de eso, especialmente del tema de la gastronomía chilena y cómo está entrando en el turismo. ¿Cómo estás, José? Hola, Tomás, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Chile Estudio por estar acá y sobre todo en este espectacular escenario. Bueno, estamos aquí para hablar de turismo gastronómico. Chile está creciendo a nivel de turismo, nos hemos ganado premios de turismo aventura, estamos empezando a ser reconocidos en nuestros barrios. Pero el tema es que la gastronomía también está empezando a entrar en la gente. Entonces queremos que nos cuentes un poco de este concepto del turismo gastronómico que va más allá de simplemente comer. Ya está siendo parte del viaje en sí. Así es. Bueno, hay que entender que un poco el concepto de turismo gastronómico viene de la base de que antropológicamente hablando, el ser humano, desde sus inicios, cada manifestación siempre lo ha hecho a través de la cocina. O sea, el ser humano, desde que está, quiere celebrar algo, come. El ser humano está triste, busca alguna comida para poder satisfacer esa ansia. O también en funerales, en fiestas, etc. O sea, siempre la cocina ha estado presente en cada uno de los países. Y claramente Chile no está ajeno a eso. Entonces, nosotros creemos que la gastronomía en general es una muy buena forma, sobre todo para proyectar la cultura a un país, ¿ya? O sea, y sobre todo es un muy buen gancho para mostrar el patrimonio cultural de un país. Y por eso que nace un poco esta idea del turismo gastronómico. Bueno, de hecho hay países que son emblemáticos en lo que es turismo gastronómico. O sea, ¿para qué hablar de Francia, España? Aquí mismo en Latinoamérica, Perú, Argentina, que de hecho han generado una cantidad de atractivo impresionante de gente que viaja a sus países solamente buscando esto para comer. Exacto, para comer. Entonces nosotros creemos que a través del turismo gastronómico se puede generar un buen gancho. Y el turismo gastronómico no es solamente ir a visitar restaurantes como uno pensaría. Porque el turismo gastronómico implica visitar restaurantes, bares, pero también ir a visitar, por ejemplo, ciudades, barrios donde tú puedes encontrar tiendas gourmet, puedes encontrar ferias, puedes encontrar, por ejemplo, pequeños productores. De hecho, aquí va muy ligado con el tema enogastronómico, te puedes encontrar viñas y sobre todo ferias locales. Entonces el turismo gastronómico implica hacer recorrido de cada uno de estos lugares que son interpretaciones de la cultura de cada uno de los lugares. Claro, al final de cuentas están, como decías tú, uno puede ir a los restaurantes, después puede pasar por la feria, la parte más popular, hasta el mismo street food que en algunas partes del mundo también. Exacto. Y bueno, para los que no saben, Food Trip se encarga de organizar estas rutas gastronómicas. Y José Miguel acá es parte de los fundadores de este proyecto tan bonito que está empezando a mostrarle a la gente de que hay alternativas organizadas para aprender a conocer la cocina. Y cuéntanos un poco del proyecto, ¿de qué se trata Food Trip? Bueno, Food Trip es una empresa que nace un poco en... Bueno, de hecho somos dos fundadores, mi socia Carla Lois, yo José Miguel Domínguez, que bueno, nosotros en nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia laboral, tanto ella como yo, tuvimos la suerte de vivir fuera de Chile, ¿ya? En el caso de ella, ella vivió en Francia muchos años, yo en el caso mío, yo estudié en Suiza, me tocó vivir y trabajar en Estados Unidos, en Australia. Entonces, en estos lugares tuve la suerte de tomar turismo gastronómico, ¿ya? Y recorrer bastante esos lugares a través de los productos gastronómicos. Entonces, primero que todo, me encantó lo que hacían, me encantó de que pude entender mucho más la identidad de ese país a través de lo que la gente comía. Y entonces inmediatamente me nació la idea y dije, bueno, en Chile nosotros podemos hacer eso. Chile tenemos, pues como todos sabemos, un país muy largo, con distintos tipos de clima. Cada región tiene, de hecho, hay muchos microclimas dentro de cada una de las regiones. Entonces nosotros dijimos, aquí tenemos que potenciar
este vasto territorio y tenemos, de hecho, un diamante en bruto. Y aquí dijimos, entonces, volvamos a Chile, creemos nuestro producto y empezamos así a diseñar cada una de las rutas. Y claramente todo partió porque de hecho estamos aquí localizados, o sea, situados en Santiago, y empezamos a desarrollar las rutas desde Santiago. Y después empezamos a proyectarnos hacia regiones. O sea, Casablanca. Bueno, para los que recién se están conectando, estamos aquí en vivo y en directo desde el Sky Costanera, conversando de turismo gastronómico, que es más allá que simplemente comer, como parte del turismo en sí, comer ya es parte del viaje. Cuéntanos un poquito de las rutas que hacen, para que la gente entienda de qué se trata, qué sería una ruta gastronómica de las que ofrecen ustedes. Bueno, por ejemplo, dentro de Santiago, nosotros tenemos una ruta que se llama Santiago Gourmet. Uh-huh. ¿Ya? Santiago Gourmet es una ruta que implica mucho de lo que te dije, tanto mercados, como restaurantes, como tiendas gourmet. Por ejemplo, Santiago Gourmet es una tienda donde, o sea, es un tour en el cual nosotros partimos, por ejemplo, en un mercado local. Puede ser el mismo mercado Providencia. En el mercado Providencia nosotros vamos a una pequeña degustación de empanadas de la Tinita, que la Tinita siempre están entre las tres mejores de Chile. ¿Ya? Después de la degustación de la empanada de la Tinita pasamos a Mariscos Maricel, justo al lado. Mariscos Maricel probamos cuando podemos, porque nosotros, como tenemos una relación comercial con el dueño, él ya sabe el día anterior que nosotros vamos a ir por el todo preparado, todo listo. Todo preparado. Nos tienes, por ejemplo, un ceviche chileno espectacular del día preparado. Incluso a veces, para algunos más atrevidos, turistas atrevidos que quieren probar erizo, entonces el dueño llega y abre los erizos frente a nosotros, siempre esperándonos con una copa de vino blanco en perfecta temperatura. Después de visitar el mercado Providencia, cruzamos la calle y nos vamos a Liguria. Excelente lugar, bohemio, y aquí tiene todo un tema histórico por detrás, porque de hecho Liguria es un restaurante, fue el primer restaurante que abrió cuando Chile recuperó la democracia. Entonces tiene todo un historial y un significado histórico bastante importante. Y ahí nosotros en Liguria, con nuestros turistas, vamos a probar un poco de la coctelería nacional, como borgoña, clery, fruta de estación, matcha la parmesana, por ejemplo, una mechada italiana, pan marraqueta, etc. Después de eso, nos vamos a una pequeña cata de vinos en la Barrica 94. 5 vuelos variados con distintos tapas chilenas. Por ejemplo, Sauvignon Blanc, un ceviche chileno. Después un Chardonnay, una matcha la parmesana. Después puede ser un Carmener, una mini empanada. ¿Ya? Entonces todo muy variado y armonizado. Y después de eso terminamos en un restaurante que en este caso es el 99 o a veces lo cambiamos, que es un restaurante más moderno. Entonces pasamos un poco como de la tradición, de lo clásico a lo moderno. Y ahí abarcan todo el tema de lo que podría ser este tour gourmet gastronómico de Santiago. Exacto. Vamos a ver, que recordemos que estamos en vivo, así que manden sus preguntas. Estamos sorteando entradas para el Sky Costanera y para la Feria Viva, que es la feria más grande de vacaciones y viajes de Chile. Bueno, a partir... Sol, ahí dice que me están mandando los mensajes. Aprovechamos de mandarle saludos a Katherine Minosca y a Angélica Vidal, que ya nos están escribiendo. Chiquillas, pónganle Wendy y se pueden ganar la entrada. Así que sigan comentando, y agradecer también al Sky Costanera, ¿no?, que nos prestó esta linda locación. Y no sé si sabía, pero en Chile es tuyo, nuestra página, hay más picadas. Así que si quieren conocer picadas de Santiago, de las regiones, en Chile es tuyo, también pueden ahí conocer. Estamos hablando de turismo gastronómico con Foodtrip. Decían que estaban radicados en Santiago. Así es. ¿Hay algún tour gastronómico en alguna parte fuera de la ciudad, como a regiones? Por supuesto. De hecho, Casablanca. Tenemos un tour que se llama Casablanca Lado B, que es uno de nuestros... regalones, digamos, dentro de los de tours. Bueno. Es un tour bastante interesante porque yo creo que muchos de ustedes, cuando van en dirección a Viña del Mar, muchas veces pasan por Casablanca y nadie sabe la joya que hay en Casablanca. De hecho, Casablanca hoy día es llamado a ser como el valle más versátil en lo que es la viticultura en Chile. Entonces, es un valle que hoy día concentra en muchos pequeños viñedos, ¿ya?, donde pequeñas familias se han ido a localizar en este valle para poder seguir un sueño común, que es desarrollar el mejor vino en Chile. Y por ejemplo, en este tour en particular del Casablanca Lado B, nosotros vamos a, por ejemplo,
partimos en una lechería de quesos de cabra que se llama Doña Rina, ¿ya? Donde tú ves todo el proceso de elaboración de los quesos. Entonces tú incluso hasta puedes tener una pequeña caballita contigo, darle de comer. Entonces tú ves todo el proceso, haces la degustación de los quesos. Después de eso, vamos a una pequeña viña familiar, que son unos brasileños, que de hecho se vinieron de Brasil a Chile, se compraron un pequeño predio en Casablanca y hoy día producen un vino espectacular que se llama Atilio y Moti, y que de hecho ellos viven en un container en la misma viña. Entonces tú haces el tour, y no es el típico tour donde tú vas a una viña gigantesca donde detrás tuyo viene otro grupo de 30 personas, sino que aquí es más personalizado. Aquí te recibe los dueños, los enólogos, ellos te hacen el recorrido y te transmiten esa pasión. Después de eso, podemos, en general nosotros vamos a un restaurante que se llama Macerado, que está en Casablanca, que siempre ha ganado, siempre está entre los dos o tres mejores restaurantes de Casablanca, ha ganado años consecutivos como la mejor propuesta gastronómica de Casablanca. Y de hecho, lo importante de este restaurante es que tiene una huerta orgánica. Entonces, todos los productos, todo lo que tú comes ahí es orgánico, viene de la tierra, directamente de la tierra. ¿Okay? Nosotros podemos continuar a la Viña Catrala, que es una viña que tiene de hecho un bosque nativo. Y tú haces todo el recorrido del bosque nativo y después sigues por la degustación de vino. O incluso podemos terminar en una viña Garat, que esto queda en Algarrobo, ya es Tinta Tinto, donde Roberto Carrancá, que es su dueño, que él era un antiguo enólogo de una viña muy importante, se aburrió. Dejó la viña, se compró el equipamiento en Estados Unidos y hoy día produce su vino en su casa, con su familia, con su hijo. Entonces tú haces, tú vas a ver todo el proceso desde que él recibe la uva y hasta el embotellamiento. Así que es un tour bastante interesante, a la gente le encanta y de hecho es muy atractivo. Genial. Bueno, el tema es que ustedes están trabajando en turismo gastronómico, que es de nicho. Entonces la pregunta es, ¿el chileno está entrando a esto de la ruta gastronómica más allá de comer? A nosotros nos gusta comer, o sea, hay estadística que al chileno le gusta la buena mesa, pero más allá de atreverse a esto, a hacer como una mirada distinta de lo que es la gastronomía, de apreciarlo de una forma distinta, como dices tú, conociendo los procesos, conociendo a la gente. ¿Cómo le ha ido en ese tema? ¿Cómo, qué opinión puedes dar tú del chileno en relación al turismo gastronómico? Bueno, mira, llamar al chileno ha sido bastante lento, ha ido poco a poco, ¿ya? O sea, nosotros cuando recién partimos siempre tratamos de un poco dar a conocer nuestros productos a los chilenos. No fue muy fácil, porque en general el chileno es muy de, no, yo lo puedo hacer, yo voy por mi cuenta, ¿ya? Entonces como que no confía mucho en esto de una empresa que lo lleve, que tenga todo desarrollado. Pero ya a partir de principio de año hemos tenido varios grupos de chilenos. De hecho, este mismo tour que te digo, Casablanca la OE, hace muy poco tuvimos un grupo de abogados, ¿ya? De jueces, y que fueron a hacer con nosotros este tour y quedaron impactados. Y de hecho hoy día quieren repetirse otra experiencia y quieren probar otro tipo de producto. En general yo puedo decir que el chileno, como tú decías, sí, le gusta comer. Pero para él, para nosotros los chilenos, generalmente la cocina es como muy de convocatoria. Es como, vamos a celebrar algo, vamos en familia, pero el chileno es bastante conservador en ese sentido. Porque no es muy atrevido y tampoco le gusta mucho probar nuevas comidas. Sobre todo aquellas comidas que tengan muchos aliños o muchas especies, realmente es como un poco... Tiene que aventurarse más. Sí, tiene que aventurarse más. Pero en general creo yo que a medida que existan estas instancias, uh-huh, como la que estamos ahora en Chile Estudio, que se dé a conocer lo que hay a nivel nacional de productos gastronómicos, yo creo que poco a poco vamos a ir atreviéndonos un poco más. Es la idea. Aprovechamos de mandar saludos a Francisco Liempi, que está participando por las entradas, y también al señor... Don Claudio Sánchez, que también nos manda saludos. Sigan comentando, chicos. Recuerden que hay dos entradas para la Feria Viva, dos entradas dobles y una entrada doble para el Sky Costanera, aquí mismo. Y seguimos hablando de turismo gastronómico. Aquí vamos a pasarle la mano, amiga, la tablet con todos los mensajitos para que sigan. Es el tema de que Chile, como decías tú, es bien largo.
y ya conocimos un poco como la oferta que tienen ustedes. De hecho, la invitación es www.foodtripchile.cl. Ahí está, y ahí pueden conocer más las rutas que están ofreciendo los chicos, y también en Chile Estudio, métanse a las picadas para conocer la otra oferta gastronómica. O sea, hay un menú gastronómico para que vayan a conocer, por favor. Cada una de sus regiones tiene ciertos lugares y ciertas comidas típicas que vale la pena conocer. Y hablando de eso, te quería preguntar, rutas, pero ponte tú el norte. Una ruta del norte que tú te atreverías a decir que recomendar a la gente. Más allá de que la trabaje en el norte, tal vez podría ser un nuevo producto para trabajar, pero en el norte, ¿qué se podría rescatar como de comida típica para que la gente se aventure a probar? Bueno, hay que pensar que en general la población se concentra dentro de algunas zonas en particular, o sea, partiendo como un poco desde la cuarta región hasta la onceava región. Entonces, como demográficamente Chile se concentra en esta zona, y generalmente como hay más gente, hay más desarrollo gastronómico. Y en ese sentido, hay una zona en particular que me gustaría comentar, que es Ovalle y Limarí. Ovalle y Valle del Limarí. Exacto, ya, Ovalle y Valle del Limarí. Para todos los que están por ahí en la cercanía, atento. Bueno, de hecho, Ovalle y Valle del Limarí, en el Valle del Encanto, hay un restaurante en particular que se llama El Cabildo Abierto, ¿ya? Que es un lugar que les recomiendo que vayan a visitar. De hecho, ¿por qué? Porque ellos tienen, por ejemplo, preparaciones de cabrito al horno. Cabrito es que es muy de la zona, y de hecho, en general, es una carne muy sabrosa. Y de hecho, yo he tenido la suerte de poder probarlo, les invito a ustedes que vayan a probarlo, ¿ya? Y en este mismo restaurante también pueden tener la oportunidad de probar empanadas de camarones de río. De camarón de río, eso cuando uno, exacto, va viajando, que lo están sacando del barro. Exacto, mira, empanadas de camarón de río. Lo otro también tiene muchas preparaciones también con queso cabra, ¿ya? O sea, incluso estas mismas empanadas, algunas tienen empanadas de queso cabra con camarón de río, ¿ya? Así que les recomiendo mucho en Bahía del Encanto, en el pueblito de Barraza, el restaurante de Cabildo Abierto. Bueno, por otro lado, que es importante mencionar, la vendimia de Ovalle en febrero, que también tienen que ir, ¿ya? Se les recomiendo a ojos cerrados. Y también a la feria de Ovalle, que también se las recomiendo, ¿ya? Y también, que otro lugar, por ejemplo, tienen la quesería La Embajada, espectacular lugar para recorrer. También se me viene a la cabeza en Ovalle y en Limarí, que tienen que conocer la viña Tabalí y la viña Tamaya, por ejemplo. Y otro lugar espectacular que hay que recorrer es el Valle de Tulahuel, de donde se hace el mejor pisco más galardonado de Chile, que es el Cohuacal. Ahí está la recomendación para Valle Limarí y Ovalle. Y la gente también está empezando a mandar sus pequeñas recomendaciones. Aquí nos dijeron calafate sour y ceviche quinoa. Ahí nos estaban comentando que son de las cosas que la gente le llama la atención. Y ya con solo eso, llama la atención de que ya nos están hablando del ceviche pescado, exacto, ni el pisco sour. Se está viendo un poquito. Y ahora, ya que hablamos del norte, vámonos para el sur. Por ejemplo, en el Biobío. ¿Alguna ruta, por decir una región? Bueno, de hecho, hoy día tenemos que pensar que está el Valle del Itata. O sea, Valle del Itata, hoy día, poco a poco, está renaciendo. Porque tenemos que pensar que durante la época de los jesuitas, cuando estuvieron acá en Chile, sobre todo en la época de la colonia, los mejores vinos venían de la zona del Itata. Mira. Después, por ese motivo, la mejor producción de vino de Chile se trasladó al Valle Central. Pero hoy día está renaciendo a través de lo que es la cepa país, a través de lo que es la cariñena, ¿ya? Entonces, lo que antiguamente eran muchas plantaciones de berries, hoy día están volviendo a ser plantaciones de viñedos. Y ahí puedo recalcar que generan algunas viñas, por ejemplo, Viña Chillán, la Viña Manle, la Viña de Casa Giner, ya que son viñas que tienen recorrido gastronómico, tienen tour gastronómico, tienen restaurantes y son muy atractivas. Y de hecho, hoy día está el Valle del Itata, está llamado a ser el nuevo valle vinícola de Chile y con potencial turístico. Así que ahí les damos la fuerza ahí al Biobío. Aparte que soy penquista, así que también tengo que ir. Qué mejor poniéndose la camiseta por la región. Obviamente. Bueno, y aquí ya pregunta personal para el invitado. Tres platos
tres platos con los cuales tú dices, para mí estos son los platos tradicionales chilenos que rayan. Bueno, a mí que en general me toca recibir a muchos extranjeros, y siempre los extranjeros dicen, bueno, ¿qué platos me recomiendas tú que no tengo que dejar de comer? Yo digo, charquicán. Charquicán. Charquicán es uno de mis preferidos. Y aparte que, ¿qué plato más chileno que el charquicán? De hecho, tenemos que pensar que, primero que todo, charqui, en la lengua quechua, es carne. Y can-can, que viene de macungu, es caliente, carne caliente. Entonces, es un plato que es muy ancestral y que de hecho es de parte de las raíces nuestras. O sea, y es un plato que es bastante contundente y les invito a los amigos a probarlo. Y no se olviden del huevo frito arriba. ¿Con huevo frito o sin huevo frito? Huevo frito es un must. Es tiene un que must. Ir. Tiene que ir sí o sí. Tiene que ir. Y después ya empezamos con los mariscos y ahí nos vamos al chupe de loco, por ejemplo, los locos con papas mayo, después en el sur el cascato de salmón, de hecho el mismo cabrito, como yo les decía. Bueno, no tenemos que dejar de lado también las cazuelas, las carbonadas, los caldos en sí, las humitas, el tomatigán. O sea, hay mucha gente se queja de que dice que nuestra cocina es fome, pero si uno empieza después a enumerar todos los platos que tenemos, la distancia que tiene Chile de largo, hay una gastronomía súper variada. Tenemos muchos platos y yo creo que aquí los chilenos tenemos que sentirnos orgullosos, porque de verdad que tenemos una despensa natural gigantesca. Tenemos productos endémicos que solamente se producen en Chile, y no solamente lo digo yo, o sea, chefs premiados españoles que están viniendo a Chile, como por ejemplo los hermanos Roca, a buscar ingredientes que solamente se dan acá. Y que de hecho, por ejemplo, la salicornia, que es un espárrago de mar que es muy apreciado en la alta cocina, se da aquí, sobre todo en la zona de Cahui, se da por doquier. Entonces, yo creo que tenemos que valorar nuestro producto, tenemos que los chilenos empezar a comer mucho más nuestro producto. Aquí en Santiago, aquí, bueno, los amigos peruanos les mando un saludo, pero yo sé que aquí en Santiago está lleno de restaurantes peruanos. Está bien, me encanta, pero nosotros los chilenos tenemos que volver a apreciar lo que tenemos. Excelente. Bueno, amigos, nuevamente les invitamos a responder, perdón, a responder, a preguntar, porque lo que respondemos somos nosotros, porque estamos sorteando de entradas para el Sky Costanera. Aquí estamos en el piso 62, no sé si hay en la cámara, y para la Feria Viva. Así que comenten, pregunten, este es el momento en que ustedes pueden preguntar. Nos estamos mandando saludos también desde Tolten y nos están invitando que fuéramos a probar la gastronomía. Así que toda la gente bien conectada. También la invitación aquí con José Miguel es que visiten el sitio web y las redes sociales de foodtrip.cl. Yo en lo personal me llamó la atención una ruta que era la ruta de sándwich. Exacto. Así que no piensen que es solamente comida gourmet, es de todo. Es de todo. Hay como tour para todo, al que le gusta el vino, al que le gusta la comida más de mantel largo, al que le gusta la comida más tradicional chilena, al que le gusta el sándwich. Así que están todos bienvenidos a que se metan y exploren. Es solamente, como ella pregunta, relacionado con lo que decimos, el chileno que come no. ¿Son más extranjeros o más chilenos los que los contactan? En general son mucho más extranjeros. De hecho, el tipo de extranjero que toma este tipo de tour se le llama el foodie. Claro, ¿ya? Sí, foodie. Tendencia mundial, ¿no? Tendencia mundial. Y sobre todo el foodie está muy concentrado en el público anglosajón. Muchos canadienses, australianos, ingleses, norteamericanos, que no solamente quieren venir a Chile a conocer nuestros paisajes y nuestra belleza geográfica, también quieren venir a probar nuestra comida. Entonces, ellos como que en general nos buscan bastante. Y también hay bastante brasileños que vienen a probar, pero bueno, sabes que los brasileños bastante vienen como a esquiar y también muy enfocado en lo que es la parte vitivinícola. Pero y también está viniendo mucho japonés, chino, están viniendo muchos rusos también que están viniendo a probar Chile a través de nuestro producto gastronómico. Bueno, la invitación entonces, no nos quedemos atrás, chilenos. Vamos a probar nuestra comida de norte a sur. Los que están aquí en Santiago y las cercanías pueden contactar a Foodtrip para los distintos paquetes y rutas gastronómicas que ofrecen. Y vamos a aprovechar de agradecer a Cernatur de la región metropolitana y al Sky Costanera. Ya estamos llegando al fin, se nos pasó súper rápido el tiempo hablando aquí de comida y ahora casi de almuerzo, así que prepárense. Y vamos a dar los ganadores que estuvieron comentando para las entradas de la Feria Viva. Francisco Liempi, te vas a la Feria Viva este 1, 2 y 3 de septiembre en la estación Mapocho. Los que no se ganaron las entradas, vayan igual. Va a estar una feria, la mejor feria de vacaciones y viajes de Chile organizada por Cernatur, todos invitados.
Y para la entrada doble al Sky Costanera, para que tengan una vista panorámica en 360 de Santiago, es Sandra Edith Guastavino. Así que ahí están los dos ganadores. Nos vamos a contactar a través del Facebook de Chile Estudio por interno para ver cómo vienen a buscar las entradas y a dónde. Y agradecerte también a ti, José Miguel. Ha sido rico en todo sentido hablar con el tema de la gastronomía chilena. Desearles lo mejor y que sigan así. Y ojalá salga más gente a hablar de la comida chilena típica y promocionarla. Y estos son los regalitos que le damos a nuestros invitados. Muchas gracias también a ti, Tomás, por la invitación. También fue muy entretenido conversar contigo. También los invito a todos los amigos a probar, bueno, primero todo, a probar nuestro producto, a ser más aventurado, a... como les comenté, hay varias regiones acá en Chile que tienen muchos productos. Les invito a los amigos que viajen por Chile y si pueden hacerlo a través de Food Trip Chile, con nosotros nos invitados y felices de poder seguir. Genial, mira, tengo aquí un kit de viaje para que vayas guardando. Perfecto. Las horas de comida no, pero vayas guardando recuerdos. Tenemos aquí para que una polerita de Chile, de marca País, orgullosos. ¿Se alcanza a ver la polerita? Marca de Chile. Y este es un regalo que a mí me encanta que se lo dan a todos los invitados. Estas, no se ve bien la caja, pero son postales de todo Chile. Fotografías muy, muy bonitas. ¿Dónde deberíamos sortearlas para la gente? Te agradecemos. Aquí está una muestra de aquí de nuestro cariño y el agradecimiento infinito por haber venido. Y la invitación es que lo sigan. Las redes sociales de Foodtrip están talladas en este streaming para que lo sigan, conozcan más del proyecto. Y la invitación abierta a seguir conociendo Chile. Sigan conociendo Chile a través de redes sociales y la página Chile es tuyo, que es de Chile para los chilenos. Nos vemos en un próximo streaming, les avisamos. Saludos, cariños, abrazos. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.